es un delirio desconocido. Paso el tiempo afilando cuchillos. Ya te tengo entre mis dedos. Quiero lo que quiero y peor aún. Hey, used to be so bold and I meet you on the grass. Used to feel control, now you were come on me, perra. Te falta mucho para hablar de mí como hablas. ¿Dónde estás? Si al final es tu último momento para mirar. Si te vas, ¿a dónde vas? Es tu último momento para mirar. Es un momento clave para izar bandera. Se puso un poco raro, pero ya te quemará. No te invité al birthday, no festejé el birthday. Sí, otro no, chances que otro no. Tengo buen olfato y traje un arma en la cartera. Me deslizo ágil, no me muevo lo hacia afuera. Te falta mucho para hablar de mí como hablas. ¿Dónde estás? Si al final es tu último momento para mí. Pide por favor, luego me agradece. Muy rica la comida. ¿Quién sabe si no causa a mí? Come on, oh, baby, let's ride. You give him our try. Well, baby, let's ride. So far, so sad. Me llamo de vez y llamo, no aparece. So far, no aparece. So boss in the car, I'm here. Come on, baby, let's ride. You give them all a try. Well, baby, let's ride. So far, no padece. Quien sabe si me causa a mí. Come on, so far, no padece. Un millón de veces llamo, no padece. So far, yo soy ese. Un padece, si me causa a mí. Come on.
Buenas noches. Hola. Gracias. Again, tengo un ritmo tonto. Voy detrás de todo, disinformo como choco. En mi cabeza, cada vez que se para, le pateo la puerta. No acepto que me miren los demás. No me miro más, que no quiero hablar o a pegar. Tu cabeza a un yeso. Vengo del campo, ahora soy concheto. Ah, vive la vida, la está. Suerte que no eres yo, nena. Voy detrás, soy natural. Hey! No tengo nada que pueda cambiar. No tengo nada que decir. Eso es que hey! No tengo nada que pueda cambiar. No tengo nada muy especial. Thank you. I just gotta go over there. He's from Argentina. Yeah, give it a clap. A, B, C, D, E, F, G, H, I. I'm the rest of the abecedario de los Estados Unidos como estamos. No sé más si estar sola porque estuve otra vez comprando droga con la tota. ¿Qué dice? Ahora voy a ser solo porque no sé qué decir. Quiero loca como Pepsi. Tengo en el bolsillo caramelo para repartir. No quiero convencerte, ya tengo mi propio canje. Atraco en la city, manejo con mi cerrache. No sabes que no soy tonta. ¿A qué? ¿Quieres que te hable como tonta? Pongo más sal en la sopa. Volveré y seré otra. Sí, cada vez que sí, otra vez. Sí, te vas en auto a tu kermés. Acabaré siendo tu ama de mierda. Pa' que cuenta loco, tu oferta es una verga. Ay, lo lamento mucho. Mientras me fumo mucho. Ay, lo lamento mucho. Disparo a tu cruz.
yo. Mientras me fumo un bicho, tengo la meta mucho. Qué lindo estar acá de nuevo, muchas gracias. Son el mejor país, sin dudas. Es verdad lo que dicen. Y hablarte es peor, porque apresurarnos a estar en control. Tus trenes me llaman, se van y yo estoy tratando de hacerlo con vos o sin vos. La mala costumbre de ser como sos nos hace acercarnos en oposición. Si quieres, te invito a verme. Acércate, que yo solo tengo. Con vos o sin vos, si quieres, te invito a verme. Acércate, que yo solo tengo cosas dulces para.
vueltas en mi cama. Para conversar, ¿qué hacer? Quizás te duela un mañana que son novedades a ti. Ya nada más se nos compara. No olvidarás, no olvidarás que ya ya dolerán las mañanas que yo no esté. Quizás te duela que yo estaba en la casa de alguien más. Y nada más te dejo atada en lo que te supe hacer muy bien. Pero sé que nadie acá se escapa ya. Y estoy con una de las músicas argentinas que está en el Cosquín Rock Uruguay 2023. Ella es la reina del rock en Argentina. Oh. Fue la primera mujer del género rock que ganó el Gardel de Oro, que eso fue un hito, me parece, dentro de la música de Argentina. Y bueno, está acá, en unos minutos va a estar subiéndose al escenario Marilina Bertoldi. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, lo primero que te quería preguntar es cómo se prepara un espectáculo para un festival y un festival que es en otro país. que no es el tuyo o el que naciste. Claro. Yo no soy muy de hacer la tarea. Eso primero. Segundo, no ensayamos mucho tampoco, así que eso tampoco. Tenemos armado un show que nos gusta, pero que nos gusta también que salga con naturalidad según lo que medio que nos va pintando. Y después en el viaje como que charlamos un poco algunas cosas que nos gustaría que pasen a modo performático y cámaras en el show, y de repente lo hacemos. Es como muy espontáneo todo. Nos gusta mantenerlo así, al equipo digo y a mí, porque nos divierte más. Nos parece como que esa lo mantiene fresco y nos da más ganas de tocar así. Así que no preparamos mucho los shows. ¿Pero sí tienen una lista de temas? Sí, la lista de temas la armo unos días antes, sí, también. Pero sí, sí. No hay mucha preparación. Hay otros shows que tienen como mucho más trabajo detrás. Horas, ensayos. Yo no suelo hacer ese tipo de shows. ¿Y los temas que elegís de tu trayectoria o sos más de lo último que hiciste, por ejemplo, Mojigata? Es como lo que tengo ganas de tocar.
es medio caprichoso todo, como me gusta me parece muy lindo subir al escenario y todo lo que haga y le esté dando al público se lo dé con ganas de dárselo, ¿no? Como esté disfrutando lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces hay canciones que por más que de repente me las pidan, quizás no las quiero hacer, entonces no las hago. O las versiono para hacerlas y llegar a un punto medio y negociar. Claro, bien, eso está muy bien. Hay temas que ya no los hago, como no les encuentro la vuelta, digo, no las siento, no lo hago. O sea, es muy, como muy boutique se pone un poquitito el show. ¿Y por qué te parece que hay temas que dejas de hacerlos? Porque no los, viste que ya no los pasa, son tan personales que creo que pasa el tiempo y hay veces que no te hallás ahí, no te encontrás en todo lo que significa un tema, o sea, que no es solamente la letra o de lo que trata, sino también toda la producción. Hay muchas veces que eso habla mucho del feeling, ¿no? De cómo se siente, de qué estás tratando de transmitir. Hay un tema que me piden mucho que se llama Enterrarte, que es uno de los temas que más se escuchan míos, que es como una balada, y la producción tiene como unas cuerdas y demás, y la verdad que yo hacía un tiempo lo había dejado de tocar, porque no me gustaba, me sentía que era como muy cheesy, ¿no? Como muy, muy goma. Entonces le cambié toda la producción, y ahí le encontré la vuelta para poder hacerlo y encontrar un punto medio con el público. Me lo repetía y tenía que también acceder un poquitito a eso para volver a disfrutarlo yo. Pero desde ese momento en el que lo saqué, nunca volví a disfrutar ese tema de la misma manera. Como que hubo algo que me pasó que no volví a conectar. No pude volver a conectar con eso. ¿Y actualmente con qué tema sentís que conectás más? Con los nuevos. Siempre me pasa. Los nuevos y justamente ahora con los nuevos que todavía no salieron y los más ¿Y nuevos. ¿Y los vas a hacer hoy? Hoy hago uno solo, que es el último corte que hablamos justo antes, que es La. Ese lo hago, pero tengo unos temas nuevos que me muero para hacerlos, o sea, porque son lo que tengo ahí, que lo hice hace muy poco tiempo y es como, quiero hacer esto, esto es lo que hago yo, esto es lo que soy yo. Ahora. Digo, porque yo soy lo que hago ahora. Lo que hice antes, era lo que fui. La Marilina de antes. Es lo que fui. Pero bueno, le puedo rescatar cositas que tengan mi color de ahora. Bueno, y de hecho ahora cuando salió La, vos has declarado que estás como en un momento nuevo, digamos, en tu vida artística, sí. En el sonido, como que buscaste otra cosa. ¿Por dónde va? Escuchamos algo con La, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Que es La bien distinto. Es como me lo tomé muy poco en serio, digamos. Es como un tema en el que me divertí ya. Yo soy de hacer discos, además siempre me gustó el proceso de armar un disco, de todo lo que se compone en torno a un concepto y todas las canciones que salen en base a eso. Y ahora lo que estoy haciendo es componer, sacar el que más me gusta, salir y que después se arme ese concepto. Después entender qué quiero decir y juntarlo en un disco si es que se arma, ¿no? Estoy probando cosas nuevas porque, de nuevo, yo quiero realmente disfrutarlo. Si no lo disfruto, no prefiero no hacerlo. Prefiero hacer otra cosa. Los artistas que a mí siempre me gustaron estaban disfrutando lo que hacían, si no estaban en la escena directamente, ¿no? Claro. Creo que esa siempre fue como mi manera de disfrutar de la música, es la manera en la cual aprendí o la cual a mí me gusta hacerlo. Siempre decís que para vos hacer un tema o hacer un disco o así es como una terapia, ¿no? ¿En qué proceso de la terapia estás ahora? No, ahora estoy en un muy buen momento. Estoy viviendo como sensaciones nuevas que no había sentido nunca antes, como cierta esperanza, ¿no? Con algunas cosas, mientras hay otras en las cuales pierdo esperanza completamente, pero personalmente creo que salí de un lugar que me está dando un brillo que nunca tuve. Siempre fui como más oscura, vengo de ser una compositora muy oscura y fui como lavando un poco eso, encontrando un rumbo de fe, y creo que ahora llegué a un lugar como súper luminoso que no conocía y me está haciendo componer distinto. Y eso me gusta porque miro para atrás y cada disco me habla muy bien de cada época en la cual lo compuse. Es súper autobiográfico para mí. Entonces, yo sigo, percibo eso, es como donde el instinto y las ganas, el hambre, la curiosidad sobre todo me lleva. ¿Y ahora por qué sentís que estás en un momento más luminoso? Porque estoy más feliz. Yo siento que salí de una época, la verdad, que bastante oscura, como más triste. Son momentos de la vida, ¿no? Donde uno a veces está como más en
no sé si la palabra es víctima, pero sí, como un poquitito más como que la vida te hace como cosas que te dejan un poquitito tirada. Y ahora ya dije como, bueno, basta, ya está. O sea, no, yo puedo decidir también qué hago con esto, vamos a tratar de construir algo con esto. Nunca me va a abandonar las experiencias que me llevaron a esto, pero voy a ir para adelante. Y creo que en ese camino es como un... Yo puedo retratar quizás la felicidad, o la, que no es felicidad, eso es esta brillantez de la cual hablo, tiene como cierta luz. Yo lo veo más como en colores. Creo que hay un color que... tono en la felicidad de la cual yo puedo hablar desde un lado muy distinto. No es una felicidad tonta, digamos, de negar que existen inocentes, digamos. Hay como muchas cosas que pasaron, las conozco, pero decido y me determino a seguir para adelante. ¿Y eso tiene que ver capaz con tu activismo, con toda la lucha que ha venido haciendo feminista y que ha conseguido determinados resultados también? No, es súper personal. Es como son etapas, sí, como momentos de la vida. ¿Viste? Los momentos de la vida en el cual ya decís, sí, basta, ¿qué hago? Claro, toma una decisión, ¿viste? Vas a dar vueltas en el círculo, seguí para allá. Y es esa, estoy en esa. Y es una buena decisión, me parece que es un poquitito más... más inteligente de mi parte hacer esto. Por está mí. Muy bien. Un poco de cariño. Marilina, bueno, el Cosquín tiene muchísimos años en Argentina. Acá en Uruguay vamos por el tercero. ¿Crees que se ha evolucionado con todo el tema de la paridad en las grillas? No. Nada. No. Nos olvidamos completamente, pero está bien... Creo que encontramos también que había otros lugares donde podíamos empezar a generar cambios, y creo que ahí también hay otro tipo de lugares donde podemos estar generando cambios nosotras mismas también, hablando desde otro lado, generando nuestras propias evoluciones. Pero no, me parece que eso pasó, es como... Sí, obviamente hay muchos cambios de los cuales no se van a volver atrás. Hay conciencias que ya están tomadas y están en nuestras cabezas. Pero no, o sea... me parece que no. Falta. Me parece que no. ¿Vos cómo lo ves? Porque me parece que está difícil. Pero lo lindo es que sí. Es verdad que aparecieron muchas más artistas. Y muy interesantes. Hay como una variedad muy linda. Eso está bueno de ver siempre. De las artistas que participan en... ¿Conocés la grilla del Cosquín? La leí este. Un poco por arriba. Sí, somos pocas. Está Sara, también Sara Eve. Y está Luanda. Venga, la conocí el año pasado. Divina ella. Esta mañana. ¿Sara Luana, también esta mañana? Sí. Sara esta mañana, creo. Perfecto, sí. ¿Quién más está? Bueno, está Julieta Venegas, Elia Almic. ¿Julieta Venegas? Sí, Elia Almic. Julieta Rada. Julieta Rada, sí. Tengo un amigo que toca con ella. Está muy bien. Buenísimo. Sí, unas genias. Capaz. Bueno, Marilina, muchísimas gracias por muchas haber gracias. Estado hoy acá. Y bueno, con Tutti en ese show. Ah.
votar. No sos original. 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 Gracias.
porques, bruma en la estación, ahora que te vi, veo yo que ahora que te vi, es un reflejo más grande que otros, un amuleto que me pesa un poco, es muy importante que lo sepas porque es nada, es todo lo que espero, nada, se practica en el nada, tan pronto como puedo en claridad, tan loca como ya casi nos vamos y sigue la fiesta. Vos nada más mereces.
estamos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, ya se viene el final. Vamos a saltar un cachín. Cachín. Me desespera, quiero verte entre mis sábanas.
charla. Porque es que me responde siempre a las 6 de la mañana. No sé. Estás siendo cruel entrar, ver tus
disparo a tu